Noches amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy pues voy a subir otro video de American Truck Simulator. Nada más que será un video especial, ya que en este video, pues como están escuchando, estoy usando mi voz. De los muy pocos videos que subo, ¿no? Con mi voz. También les mostraré un pequeño tutorial de cómo tengo configurado mis gráficos. Ok, sí, les voy a enseñar qué mods uso. Y vamos a usar un programa que se llama NVIDIA Profile Inspector, el cual lo que hace es mejorar la calidad pues, gráfica del juego, ¿no? Así que pues vamos a empezar con el tutorial. Aquí nos dice que trabaja por la versión 1.36 a la 1.46. Ok, pues tenemos que entrar a esta página primero, que se llama Raw Extender Project, así se llama el nombre de la página. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que vayan a los lleve a la página. Entonces esta es la página donde vamos a descargar el programa. Para que este programa funcione bien, hay que usar monitores a partir de 1080p. Si tu monitor es menor a 1080p, vas a tener que ver este tutorial, que aquí te dice si tu monitor nativo es de 1080p o menor, pues tienes que irte a este link, ¿no? Para ver el tutorial. Si también estás usando Reshade, pues no va a funcionar, no va a servir. Y también les voy a decir qué filtros uso para los filtros estos de NVIDIA, el cual se llama NVIDIA Freestyle. Les voy a mostrar los filtros que uso para mejorar también el juego, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver. Ok, ya si tienes dos monitores o más, pues tienes que seguir aquí los pasos que vienen aquí abajo, ¿no? Aquí está el link, igual para que lo cheques. Ok, ahora vamos a irnos paso por paso de cómo se instala este programa, ¿no? Aquí dice paso 1, descarga, instala y configura NVIDIA Profile Inspector. Ah, otra cosa para aclarar, solamente este programa funciona con tarjetas de video NVIDIA, tarjetas
de AMD, pues no va a funcionar. Este es un programa solamente exclusivo para NVIDIA. Ok, continuando, pues aquí están los links de descarga. No. Si tu driver es de la versión 442.74, pues descargas este, ¿no? Si es 445 es este, o si es de la 460 en adelante, pues descargas este, ¿no? Te vas aquí y te va a mandar esta página. Ya después, le das aquí donde dice sí. Te va a mandar este archivo. Este archivo, pues nomás lo descomprimes o te metes. Bueno, lo descomprimes y aquí está el programa, ¿no? Ok, entonces aquí ya tenemos el programa descargado. Nos regresamos a la página anterior. Luego. Ah, hay que abrir. Vamos a abrir el programa y vamos a poner los parámetros que nos dice aquí. Anti-alias, hay que poner este valor. Este lo tienes que escribir manualmente o copiar este valor y pegarlo en el programa. Y aquí te dice anti-alias, Lenny Gamma, hay que activarlo, hay que seguir todos estos pasos, ¿no? Entonces, bueno, yo como ya lo tengo descargado, pues aquí se los voy a abrir, ¿no? Ok, aquí pues hay que poner el nombre del juego. Ya que pongan los valores después, hay que descargar una configuración, un archivo que viene siendo una configuración para este programa. Como yo ya tengo configurado el NVIDIA Profile Inspector, pues les voy a, pues aquí como están viendo, pues están viendo estos settings que tengo en este programa. Tengo el antialias, pues lo tengo con este valor. Bueno, aquí una cosa muy importante es el antialias setting. Este yo lo tengo en 4x4 y antialias transparency super sample lo tengo por 4. Ok, entonces hay que poner, pues si desean, estos valores que yo tengo, o si quieren poner los valores que les dice aquí de la página, pues adelante, ¿no? También los pueden poner. Si este core es un solo monitor, pues se van aquí al link y descargan el archivo. Si tienen dos, descargan el archivo. Si tienen tres, aquí es triple, tres y cuatro, que es cuatro, pues escriban el archivo, ¿no? Yo pues como ya lo tengo descargado, pues no es necesario que lo bajen, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cuál es. Bien, este es el archivo que se les va a bajar, muchachos. Este es Multimode Configuration. Este lo tienen que pasar a la carpeta de American Truck Simulator, donde tienen los mods. Aquí la carpeta de mods, los perfiles, la configuración, el game log, el game crash. Bueno, todos esos archivos tienen que este archivo tiene que estar aquí. Ok, entonces ya que hicieron esto, tienen que editar, el archivo de la configuración del juego. Ok, estos parámetros que ven aquí los tienen que poner en el archivo de la configuración, que viene siendo este de aquí. Este que dice config viene siendo el archivo de cómo está configurado el juego. Entonces lo abren y estos valores, por ejemplo, este que dice UZR Multimode Mode, dice que pongan 4. Igual pueden escribir UZR Multimode Mode. Aquí está, chicos. Pues le ponen 4, como dice aquí. Luego, UZR
Cooper Pack Size, le ponen bueno, aquí dice 30, yo le puse 50, porque esto lo que hacía es para cargar, creo que es para cargar más rápido los mapas de juego. Aquí te dice 30, pero yo le puse 50, ¿no? Para un poquito más de velocidad. Aquí, después dice, use el Early Mirror escala Y1 y la escala X en 1. Ah, pues esto es, este parámetro es la escala en la que va a estar el juego, que va a ser 100%. Entonces te vas a, que viene siendo este de aquí, le ponen 1 y 1, ¿no? Este sí tiene que estar a la fuerza 1, porque si no, no, el programa pues no va a funcionar, ¿no? Tienes que dejarlo en 1. También este que dices R escala A, esta es la escala, perdón. Este lo tienes que dejar en 1, y estos son como los espejos, igual lo tienes que dejar en 1. Aquí luego use R SMA más 0, también lo pones en 1. Igual pues aquí lo buscas en el archivo. Y pues ya después pues pones todos los estos parámetros pues como te dicen en el tutorial, ¿no? Ok. Todo esto lo tienes que poner de acuerdo como dice aquí, porque si no, pues no te va a funcionar. Ok, muchachos, ya una vez terminando el paso 3, pues ya literalmente sería todo. Este ya su juego va a estar listo para usar el programa. Este, como adicional, este pues aquí te dice pues claramente que la escala debe estar al 100%. El SMA, que es el como anti-alias, debe estar desactivado. La calidad de este juego debe estar en alto o medio alto, como tú gustes. Y la resolución del espejo debe estar en medio, como dice aquí, ¿no? Porque si no, pues no va a funcionar, ¿no? Estas opciones que ven aquí, parámetros, yo les recomiendo que las pongan. Este que dice User Mirror View Distancia, que es la vista de la distancia de los espejos, les recomiendo que la pongan, bueno, la pueden poner a 900. Esto va a hacer que los objetos se vean más de cerca. Este sí se los recomiendo que lo pongan. Y estos que son Lock, Pedestrian, Parque y el tráfico 15, pues van a entrar más el tráfico. Ok, estos creo que los tengo a 10. Este lo tengo yo a 1200. Este tal igual lo buscamos. Lo tengo en... por aquí está. Aquí está, 1200. Lo tengo yo, la verdad. Como tengo una buena tarjeta de video, no me afecta mucho el desempeño del juego. Me van bien fluidos los cuadros por segundo. Y pues ahorita la resolución que estoy usando es 1440p, o mejor conocido como el 2K. Una vez pues ya terminado esto, pues ya estaría listo el juego para ser jugado con el programa. Ya estamos dentro del juego. Ahora les voy a enseñar la lista de mods que tengo yo. Estos son los mapas que corren el juego. Juego el mapa de Reforma, Los Altos, este nuevo mapa, el Reforma Noroeste, que es la última actualización que sacó Team Reforma. Juego este mapa también, que es Proyecto Mejor Arizona. El mapa de Unimex, que todavía funciona. Pro Mods, San Rafael y el Background. Que es donde se ve el fondo del mapa, ¿no? Pues aquí corro también algunos accesorios para los camiones, que es el GPS, los espejos, las luces del interior de la cabina, mejorar los espejos, estas lucecitas de los camiones, los rines y llantas, también corro eso, estas cajas de cambios, más llantas y rines, el ECCL pack,
los trailers. También juego este mod que hace que todos los trailers pues le salga humo de las pipas. Este es un mod de luces. Pues, y este pues mejora las luces de los camiones. Más densidad también, mods de tráfico juego. Este mod es para, son los scratches, que vienen siendo los rayoncitos que vienen en los espejos. Un mod de físicas. Juego mod de sonidos también para el tráfico. Este mod viene siendo el de los símbolos, el cual cuando entregas una carga, te aparece en el piso un simbolito, ¿no? Este de iconos que viene siendo lo mismo. Este mejora los rieles. Este mod pone plumas a las empresas. Real Companies. Estos son de letreros y logos. Este también juego mod de gasolineras. Este es un mod de carreteras. Este mejora la textura de las carreteras. Este mod es de gráficos. Ese sí se los recomiendo mucho que lo pongan. Mejora la calidad de las texturas del ambiente. La vegetación y la tierra, ¿no? Todo eso. Este es el mod de Grimes. Este que hice Tree mejora la textura de los árboles también. Y este es un mod de clima, el cual también se los recomiendo mucho que lo instalen. Este mod mejora, la verdad, se me hace muy buen mod. Y pues ampliamente por eso lo recomiendo, ¿no? Y juego este mod también que es actual Dynamic Times, ¿no? Ok, entonces estos son los mods que corro. Bien, muchachos, pues ya estamos ahora sí dentro del juego. Voy a mostrarles pues la configuración que tengo. Juego en 1440p. El escalado siempre debe estar al 100%. Como decía el tutorial, el ampliar lo tengo desactivado. El ambiente de explosión ambiental, pues yo lo pongo en alto. Todas estas opciones, estas las activo, los reflejos los pongo al 100 y lo demás pues los tengo en altos, ¿no? Y en ultra. Entonces, vamos a hacer un viaje de Tijuana, que fíjense que el último video que hice es un vuelo de Durango a Tijuana, entonces ahora toca hacer un viaje de Tijuana al Rosario. Y este va a ser nuestro destino. Ok, pues espero que les sirva de algo el tutorial, muchachos. Y pues sin nada más que decir, pues los dejo con el video de la carga.